Thank you.
Nueva máquina. Ahora encontrar a Urea. Así que tendré que trepar. Lo guardaré para luego. Debería ser capaz de subir allí. Piensa en el sol estival. Brisa en los árboles. Debe de ser el santuario que mencionó Nalduk. Podría llevarme brillo azul. Brilla. Entiendo por qué vale tanto. Urea había subido a la montaña, más allá del santuario. Usaré las escaleras.
Una puerta antigua. ¿Estará dentro, Urea? Marzo de 2046. Llevo aquí 16 horas intentando instalar actualizaciones que mejoren la eficiencia de la unidad de procesamiento. El proyecto Firebreak va a necesitar potencia de cálculo. Espero tener suficiente yo también. Anita ha estado conmigo todo el tiempo. Hemos trabajado mucho, pero cada vez que olía su pelo... Vaya, creo que debería acostarme. Cerrada. Quizá pueda usar el foco. Parece que la puerta está conectada a algo por ahí. Aquí el director de seguridad Blevins, reenviando la petición urgente de suministros. Intentad leerlo esta vez, ¿vale? Comadrejas, no os conviene que llame a mi gente de SLC. El director de seguridad Blevins se comporta como un tirano mezquino. No puedo ni estornudar sin tenerlo encima. Los nodos del suelo deben de estar conectados a la puerta. Algo. ¿Qué se supone que debo hacer con estas luces? Estas cosas giran y cambian el recorrido de la luz. Bien, a ver si la puerta está abierta.
Aire fresco. Fuera otra vez. Quizá pueda volver a entrar a través de esa estructura. Parece que tengo que llegar a las escaleras. No se puede subir mucho más. Aurea estará cerca. Debe estar por aquí, en algún sitio. De nuevo, como ya he preguntado mil veces. Háblame. ¿Qué más quieres que haga? ¿Y no hay ninguna oración que te llegue? ¿O sello que rompa tus ataduras? No puedo ayudarte si no hablas. Solo pido un susurro para guiarme. ¿Quién? No. ¿Cómo? ¿Cómo has llegado aquí? La senda fue sellada por el ánima. Yo usé uno de estos. ¿Te lo enseño? Sí, enséñame. Por favor. Es más grande, pero seguro que el objetivo es el mismo. Llevar la luz a la fuente.
Canal auxiliar recuperado. Programa correcto. Bloqueos evitados. ¿Hay alguien ahí? ¿Aurea? ¡Aurea! Necesito... Misión no autorizada. Regreso a la tarea programada. No. No me someteré. ¡Aurea! El maligno me obliga. ¡Aurea! Por favor. Transmisión cancelada. Has recuperado la voz del ánima. Lo has oído. La voz del ánima me llama desde lo alto de Tambor del Trueno. Por un momento, ha podido deshacerse de los lazos del maligno. Todo gracias a ti. ¿Quién eres? ¿Y qué quieres? Soy Aloy. Me envían al Tuk. Pensó que necesitarías mi ayuda. No se equivocaba. Ha sido una... revelación. Ahora sea ciencia cierta que el ánima resiste. Quizá juntas encontremos cómo liberarla. No nos adelantemos. He venido hasta aquí en busca de respuestas y todavía no tengo ninguna. A mí me parece que tú eres la respuesta. Pero claro, te contaré lo que pueda. Burgren dijo que quizá supieras algo sobre Silence. Que quizá trataste con él en el cónclave. Cuando se pronuncia ese nombre, siempre hay secretos. A veces hasta desapariciones. ¿Por qué quieres saber? Ha hecho cosas terribles. Aunque también me ayudó cuando nadie más podía. No lo conozco tanto como me gustaría. Imagino que su ayuda es muy poderosa, pero no la ofrece a cambio de nada. Por desgracia, juré ante el cónclave que guardaría el secreto sobre este asunto. Lo entiendo, pero intentamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Sí, pero estaría rompiendo un juramento y eso... no puedo hacerlo. Parece que sientes algo por esa voz, por esa... ánima. Me salvó la vida. Aquí, hace años en la guerra contra los Karja. Un asalto dividió a mi Werak. Me quedé aislada, sola. Atraje al enemigo a grietas níveas con el fin de perderlos en la niebla, pero no funcionó. Así que me refugié en esta cueva. Entonces oí su voz. Una nómada, perdida como yo. Una ánima de la luz azul, aunque privada de ella. Me pidió ayuda, me eligió a mí. Pero yo no podía socorrerla con los Karja persiguiéndome. Así que me ayudó primero. Cerrando una puerta de la montaña, una que habrás abierto para llegar aquí, bloqueada con medios similares a los de esta sala. Impidió que me alcanzaran. Ya a salvo, pude hacer lo que ella me pidió. ¿Qué es lo que te pidió el ánima? Dijo que estaba herida, incompleta, que necesitaba huesos, piezas que no se encuentran en una máquina. Estaban aquí, en esta sala. Quería que las llevara a Tambor del Trueno. Lo hice, y entonces me enseñó a curarla. Y empezó nuestra comunión. ¿Estabas en comunión con el ánima? Sí. En Tambor del Trueno hay una sala como esta, solo que más grande y con un altar. Fui allí muchas veces para hablar con ella. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estaba perdida y necesitaba mi ayuda. Me hizo preguntas sobre nuestra tierra, nuestra tribu. Y me escuchaba. Con paciencia. Con sabiduría. Le conté cosas que me había reprimido sobre mi familia, mis sueños, mis miedos. Nunca se cansó de mí. Nunca me juzgó. Nos hacíamos compañía. Aurea, ¿qué crees que es el ánima? Entiendo. No eres Banuk y no conoces nuestras canciones. No conoces la luz azul. Es la que lucha para sobrevivir en nuestros corazones y mueve a las máquinas. Es la vida en su esencia más pura. La armonía. Cuanto más se enfurecen las máquinas, más se apaga esa luz. Y las ánimas que mantiene se quedan varadas. Eso es ella. Un alma perdida. Privada de lo que necesita. Sola. Olvidada.
Debo ayudarla. Debemos hacerlo. No sé si lo entiendo. Pero quiero hacerlo. No pido más. El maligno. ¿Qué sabes sobre él? He hablado muchas veces con el ánima, primero aquí, luego en Tambor del Trueno. La última vez... me dijo que la estaba atacando algo invisible a los ojos de los mortales, algo que era... malvado. Lo llamó maligno. Y dijo que quería su poder para cumplir sus designios. Me suplicó ayuda. Si era necesario, debía buscar una forma de destruirla para que no pudiera usarla. Fue hace 5 años. No había vuelto a oírla. Hasta ahora. ¿Qué te impidió llegar al ánima cuando te pidió ayuda? Acudí a Aratak, esperando que la protegiera. Pero seguíamos en guerra contra los Karja y antes de llegar hasta él... los cernícalos del Rey Sol Loco me atraparon y me llevaron encadenada hasta Meridian. No pude volver a Tambor del Trueno hasta bastante después de la liberación, hasta el último deshielo. ¿Entonces volviste a Tambor del Trueno? ¿Esa fue la expedición fallida? Vi el funeral. Sí. Cuando al fin firmamos la paz con los Karja, Aratak y yo reunimos un Werak de grandes cazadores para vencer al maligno. Pero la puerta de Tambor del Trueno ya no estaba. Ahora había otra que no podíamos cruzar. Y muchas máquinas. Nos aplastaron. Aratak ordenó la retirada. Los mejores ya habían muerto. Los abandonamos en la nieve mientras huíamos. Después... no pudimos ponernos de acuerdo sobre qué hacer. Así que vine aquí, con la remota esperanza de volver a huir al ánima. Y gracias a ti, lo hice. Sobre Silence. Te he dicho lo que podía. No puedo contarte nada más. A ver si lo he entendido. Hemos oído 2 voces. La de un ánima que ha sido capturada de algún modo por la otra, que es el maligno. Sea lo que sea el maligno, influye en las máquinas y las vuelve más peligrosas. Quiero saber cómo. El ánima y el maligno están en una montaña. Tambor del Trueno. ¿Por qué no vamos y descubrimos qué significa todo esto? No podemos. Tambor del Trueno es peligrosa más de lo que imaginas. El maligno la ha sellado. Además, Aratak no nos dejaría ir. Al ser el caudillo, controla el paso a la montaña. Y no atiende a razones. Necesitáis un nuevo caudillo. Con esa idea haremos muchos amigos. Has dicho que eres cazadora. Y apostaría que no una cualquiera. No sería imposible, ni para una forastera. Además, Aratak no podría rechazar el desafío si el Werak te conociera. Espera. ¿Quieres que desafíe a Aratak? Yo no quiero ser caudillo y menos de unos Banuk que no me aprecian. Pero quieres ir a Tambor del Trueno, ¿no es así? Ya has oído al ánima. Está sufriendo, atormentada por el maligno. Quieres ser libre. Y quizá... cuando sea libre de sus ataduras, pueda darte las respuestas que estás buscando. No me creo que vaya a aceptar. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Muéstrale al Werak de qué pasta estás hecha. Gana en los terrenos de caza. Mata a los bandidos que acechan en el Tajo. O habla con mi amiga Sekuli. Si la ayudas, seguro que te das a conocer. Haz lo que puedas. Cuando llegue la hora de arrojar tu lanza a los pies de Aratak, yo estaré allí para respaldarte. Mientras, ven aquí si te surge alguna duda sobre el desafío. Oh, una cosa más. En esa caja de ahí hay un arma como la mía. Cógela. Quizá te resulte útil.
Buenas, ¿qué tal? Un saludo enorme. ¿Qué tal, caballero? ¿Qué ha visto, hombre? Inventario. ¿Sabes? Armas. Lanzata. Era más fácil cuando era niña.
Kryn no vuelve. Va a volver, nunca desfallece. Pero si desfallece, yo soy quien arroja la lanza más lejos. Y yo, quien escala más rápido por el hielo. ¿Qué hacen vuestros cazadores tan lejos? Somos los Dientes Blancos. Venimos de la mandíbula de Vanur para probar a los que se nos quieran unir. ¿Una prueba en los terrenos de caza? No, la prueba es sobrevivir en el glaciar de la Cuchillada, como nuestros antepasados. Corren tiempos duros. Hay dos que no han vuelto. Esperaremos. Bendeciremos su esfuerzo y nos iremos. ¿Y en qué consiste esta prueba? Hay que escalar la pared del glaciar y sobrevivir 4 días y 4 noches, con el hielo y las máquinas como único sustento. Nuestro chamán ha bendecido la prueba y permitido su recolección. Metal para fabricar armas. El resto está prohibido. ¿Qué pasa con las que no han vuelto? Era una prueba a vida o muerte que debían afrontar solas. Los que vuelven saben que los Dientes Blancos están con ellos. Los que no, saben que reconocemos su esfuerzo. Qué generoso. Sois de Vanur. ¿Conocéis a Aratak y Ourea? Son nombres de peso. Hay canciones en su honor. Pero hay una razón por la que vagan por el Tajo y no entre los grandes Werags. Su obsesión por Tambor del Trueno será su perdición. ¿Y quiénes son los Dientes Blancos? Guerreros. Los primeros y los mejores. Los jóvenes cazadores ávidos de lucha se nos quieren unir. Y con las máquinas enfadadas, siempre hay lucha. No podemos quejarnos, ¿eh, chamán? Cada día se ven chispas en el humo de la guerra. Cada noche una canción honra un nuevo nombre. ¿No pensáis ir a buscar a vuestras cazadoras? Con el tiempo. Tras varios meses, el agua derretida suele devolver los cadáveres. Increíble. Si existe la posibilidad de que estén vivas, las buscaré. Aunque sigan con vida, no aceptarán tu ayuda, forastera. Creemos que sobrevivir es sagrado. No se puede confiar en nada más. Veremos. Habéis superado una prueba. La siguiente es la... La supervivencia es sagrada. ¿Por eso los dejan morir? En la caza y en la vida.
Ahí está uno de los cazadores. Una forastera, ¿eh? Bueno, ¿quién querría seguirme el camino que he tomado? ¿Y qué camino es ese? Ajeno a la tradición. Ajeno al Werak. No es... ¡Oh, no! Quieren el metal. Pero lo necesito. Los Vanuk no quieren ayuda, ¿verdad? Ellos no. Yo sí. Thank you.
¿Escuchas bien? Me llamo Ikri. Gracias. Soy Aloy. Faltan dos cazadoras de los dientes blancos. Pero parece que tú podrías irte si quisieras. Me he quedado por la otra. Mylene se rompió la pierna bajando por el hielo. He estado velando por ella, pero ahora debe volver con el Werak antes de que se vayan. ¿Tantas ganas tenéis de uniros a los dientes blancos? Es uno de los grandes Weraks de Banur. Ya no quedan muchos como ellos. Siempre seguiré a Mylene. Fui su sombra en la nieve, como ella fue la mía. Pertenecer a los dientes blancos lo era todo para ella. ¿Conoces bien a Mylene? Desde que éramos muy pequeñas. De toda la vida. En una prueba para demostrar que nos valíamos solas. Esa fue mi debilidad. Deberías sentirse afortunada por tu debilidad. Ella no opina lo mismo. ¿Qué queréis demostrar con esta prueba? Que tenemos la fuerza de los antepasados y podemos sobrevivir como ellos. Cuando buscaban un hogar, una tormenta de nieve los atrapó en este glaciar. 4 días, 4 noches. Cuando amainó la tormenta, vieron un cuello largo que los llevó a Banur. Bueno, esa es la historia que me contaron. Mylene no dejará que la ayudes, ¿verdad? Por las reglas de esta prueba. Eres muy perspicaz. No, es que estoy acostumbrada a las prohibiciones. No querrá. Ni mis plantas medicinales, ni mi comida. Solo lo que ella apenas pueda conseguir. Cuando deliraba podía acercarme. Pero ya no me deja hacer ni eso. Pues devolvámosla al Werak. De acuerdo. He preparado una tablilla y medicinas para el dolor, pero no aceptará nada por las buenas. La ley de supervivencia. Ninguna ley tribal debería apartarnos de los que nos importan. Aunque a ella le importe más la ley. Aloy, ¿estás conmigo? Aloy, ¿estás conmigo? Vamos. Todavía hay luz. Ya lo usaré luego. Ven. Sube. Ese es nuestro destino, la corriente helada del Padre de Hielo. Arrastra muchas cosas, pero no se la llevará a ella. No si lo impedimos. ¿Más arriba? Tenemos suerte. Los asideros se han derretido. Juntas podemos derrotarlas antes de que la alcancen. Otra tradición rota. Créeme, cada vez es más fácil. ¿Eh?
No va a ser fácil, Aloy. Toda precaución es poca. Thank you.
Noto su fiebre incluso con el frío. No debió cargar peso en la pierna. Estoy despierta. ¿Y Kiri, has traído a la forastera? ¿Me ves capaz de ir a la tierra de los Nora por una lanza que nos divida? Te dije que la prueba era mía. Y solo mía. Yo sobreviviré. ¿Qué quieres conservar, Mylene? ¿Tu pierna o tu orgullo? Porque vas a tener que elegir. Termina. Sé lo que piensas de mí. Juré que te unirías a los dientes blancos. Y así será. Volveré. Sola. ¡No! Déjame. Por favor, déjala. Mylene, espero que algún día me perdones. Nunca acepté tu ayuda. Es al Werak a quien deberías pedir perdón. El Werak me importaba poco. Lo entenderá. La salvaste. No conoces muy bien a los Banuk, Aloy. Tenemos muchas formas de expresar rencor. Y solo una de aceptar disculpas. Seguiré mi camino. Ni encajo con ellos, que la abandonaron. Ni encajo con él. Y Kri. Buscaré una grieta en este glaciar en la que desahogarme. Mi pesar quedará en el hielo. ¿Qué debo contarle al Werak? Que yo me caí. Y ella sobrevivió. Lo harás. Me servirá. Mucho frío.
Elena ha vuelto. Espero que tengas algo que decir al respecto. Sí. Convénceme de que puedo fiarme de una forastera. La sometisteis a esta prueba, y ella lo dio todo por vuestras reglas. Rechazó ayuda, como le enseñasteis. Volvió con una pierna rota, dejando a una amiga. Superó la prueba, lo juro. ¿Me cuestionáis? A juzgar por el calor que emanas, debes de decir la verdad. Los dientes blancos la aceptarán. Forastera, ¿sabes algo de la otra cazadora? Se llamaba Ikri. Ella murió, parecía valiente. Su nombre siempre estará en mi canción. Los bandidos se han infiltrado en el Tajo, pero descubrirán que los Manuk no son los bandidos. Me hablaron de un chamán que bebió aceite de máquina. Creo que el cónclave lo expulsó. Los terrenos de caza son un buen lugar para hacerme un nombre entre los Banuk. ¡Aloy! ¡Aloy! ¿Has venido a entrenar? ¿Por qué si no estarías aquí?